Esta fuente, que está en la Plaza Santiago del casco viejo bilbaíno, es curiosa quizás por la manera discreta y un poco desapercibida en la que pasa. Se llama la Fuente de Paret, bueno, le llaman la Fuente de Paret, aunque es la Fuente de la Plazuela de Santiago, y recibe este nombre por la sencilla razón que su tracista, el madrileño Luis Paret y Alcázar, erigiera en 1785. Este hombre Paret hizo fuentes en un montón de sitios y también unas cuantas en Bilbao. Sin embargo, fueron Ignacio Arramendi junto con José Bayerna quienes realizaron la obra, uno con la piedra y el segundo con los bronces. De estilo neoclásico barroco, podemos ver dos guirnaldas de bronce que destacan en las placas, construida en un pilar de planta cruciforme labrado con piedras traídas de Ereño. Luce también el jaspe blanco de Azpeitia, como se puede ver. Y a modo de surtidor, refresca los gaznates de los transeúntes, aunque quizás, probablemente, de manera originaria estaba pensada para los animales, por esa especie de concha que tenía, que hoy está raseada por cemento. Está presidido por un jarrón que con sus curvas dulcifica la rotundidad de las cornisas rectas y tan sobrias. Discreta, pero siempre presente en los cientos de fotos que los transeúntes hacen a la Catedral de Santiago, que ahora con Luis Alberto Loyo, como Odín, dirige dignamente. Aquí están estas ilustraciones que veis, creo que son de María Huerva, que con sus lápices de pastel y acuarelas plasmó estampas costumbristas de un Bilbao emergente. Va por ella, la Fuente de Paret. Bilbao, ¿por qué no reconstruyes tu corazón? Y en cada paso que tenga que regresar, quepa mi identidad en ti, en una madre libre, progenitora de causas felices, que pueda amar sin cordón un vino.